Un saludo a todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos al segundo programa de Toque de Bola. Mi nombre es Francis Romero, escritor, periodista de béisbol, también autor del libro El sueño y la realidad, historias de la emigración del béisbol cubano 1960-2018. Vamos a continuar con este tipo de programas interactivos, siempre entrevistando y conversando con una estrella del béisbol cubano. Estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma del Toque, lo mismo en Facebook, en YouTube, en Twitter y también en la cuenta de Francis Romero, Facebook, YouTube y Twitter. Gracias a todos por seguirnos y si puedes, comparte la transmisión para que cualquier persona también se entere que hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes peloteros de todos los tiempos, un hombre que hizo historia por sí solo, que pasó odiseas y que también destruyó barreras imposibles de quizá para llegar a las grandes ligas, para lograr su sueño, hasta que finalmente lo hizo. Es el primer pelotero cubano que jugó en series nacionales y también llegó a las grandes ligas y lo hizo como novato. Vamos a ir con un video corto, un pequeño video, y enseguida estamos con nuestro invitado de honor de la noche de hoy. Bang, into the right field, upper deck. Detroit has a commanding 8-4 lead. Kirk Gibson with a three-run shot heard round the Motor City. In the top of the ninth inning, Willie Hernandez, the ace out of the bullpen, gets Tony Gwynn to lift a lazy fly ball to Larry Herndon, makes the catch, and the Motor City goes crazy. The Tigers run out of the dugout, mobbing Hernandez and everybody else. Positions for Detroit this season, batting sixth, the designated hitter, number 27, Barbaro Garvey. He has averaged 21 home runs in his three seasons with the... Saludos a Bárbaro Garvey, uno de los grandes del béisbol cubano. Bárbaro, muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista y estar en este segundo programa de Toque de Bola. Desde acá te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu familia en estos tiempos de pandemia? Bueno, pues muchas gracias. Igualmente te saludo y gracias por la oportunidad de estar en tu programa, que creo que va a ser un programa que va a ser muy bien recibido por la afición beisbolera de Cuba y los que están en Cuba y los que lo ven aquí en los Estados Unidos. Seguro, seguro. Y por la pandemia, usted sabe, gracias a Dios, la familia está bien. Y usted sabe, cuidándose como todo el mundo. ¿Dónde vive actualmente Bárbaro Garvey? Yo vivo en Livonia. Eso es una parte del suburbio de Detroit. Es decir, a unos 10 minutos del centro de Detroit, en Livonia. Aquí ya vivo hace ya unos 17 años. Pero en Detroit ya hace ya, desde 1984 me mudé aquí a Detroit. Sí. Y aquí me quedé. Me casé, tengo tres niños, que ya son bastante grandes, pero para mí son niños todavía. Sí, sí, para sí. Todos los padres. Y aquí vivo en la casa con mi esposa Kimberly, que también está trabajando de aquí en la casa. Usted sabe cómo está el problema de la pandemia, y ella sigue trabajando de aquí en la casa y yo aquí, usted sabe, ayudando lo que se puede. Ella trabajando y yo cocinando. ¿Qué es lo que más extraña a Bárbaro Garvey del béisbol? Bueno, yo te digo, cuando uno ha jugado béisbol toda su vida, de pequeñas edades, de los escolares y mucho antes de los juegos escolares, uno siempre extraña todo, extraña el juego, pero usted sabe, los años no pasan en vano, y a uno llega al momento que se tiene que retirar, ¿no? Pero sí, extraño el juego, extraño el compañerismo, tú sabes, competir, la competencia se extraña bastante. Pero no lo he extrañado mucho, no lo extrañé mucho más, porque estuve trabajando muchos años en las ligas menores aquí como en Estados Unidos. Es decir, he sido coach, yo me retiré en el último año mío como pelotero profesional, fue en México en el año 94. De ahí hice una pausa y empecé a trabajar con los Tigres de Detroit como coach de bateo por 2 años, y ahí pasé con los Chicago Cubs y después con Atlanta, que fue ahora que ya me retiré. Y sinceramente eso fue lo que me ayudó más, tú sabes,
a no sentir esa nostalgia de que ya no estaba jugando simplemente porque estaba metido en, dentro del juego. Estaba dentro del juego, claro. Dentro del juego. Y ahora, hace dos años, hace un año que o sea, el año pasado ya no trabajé con Atlanta, ya no trabajo con ninguna. Y sinceramente, por el lío de la pandemia, pues me ha convenido en esa parte, no en la parte de la pandemia, pero en la parte de no tener esa nostalgia del juego, puesto que nadie está jugando. Así mismo. Como nadie está jugando, pues no se siente mucho. Ya entonces, ¿a qué se dedica actualmente, en la actualidad, Bárbaro Garvey? Bueno, en la actualidad, nada. Está en la casa disfrutando del retiro. En la casa disfrutando del retiro. El año pasado, es decir, se aparece cualquier tipo de trabajo, tú sabes, en cualquier país de México, Venezuela, tú sabes, esos lados así. Sí. Posiblemente sí acepte ese tipo de trabajo fuera de los Estados Unidos. Pero aquí en los Estados Unidos no creo que vaya a volver a coachar. En la temporada invernal pasada, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, ya conversábamos que tú habitualmente eras hitting coach del equipo de los Tigres de Aragua, ¿verdad? Y pasó una situación con el manager del equipo y te quedaste como director del equipo de los Tigres de Aragua. ¿Cómo disfrutaste esa experiencia? Bueno, la disfruté muchísimo, pero no fue que yo estaba de hitting coach con los Tigres de Aragua el año pasado. El año pasado los Tigres de Aragua tenían la prohibición de contratar a cualquier personal que perteneciera a cualquier tipo de organización de aquí de los Estados Unidos. Y en ese tiempo, cuando ellos le pusieron la suspensión, esa, la restricción, yo todavía pertenecía a los Bravos de Atlanta. Entonces no podía ir a Venezuela a jugar con los a ser coach de los Tigres de Aragua por las mismas restricciones. Y ahí pues entonces fui a Colombia. Colombia estuve de manager con los Tigres de Cartagena. Parece que me siguen los Tigres. Sí. Ahí estuve con los Tigres de Cartagena, pero ahí tuvo problemas con el problema de los pagos, de los peloteros y cosas así, pues. Entonces suspendieron al equipo porque los muchachos no se presentaron al terreno a jugar porque no le pagaban. Y ahí pues, bueno, cesó el campeonato ahí. Yo estaba de manager, teníamos un buen récord, íbamos 12 y 4 por ahí. Y ahí al cesar el campeonato, el equipo de nosotros en Colombia, pues no, me llamaron de Venezuela, de los Tigres de Aragua, para reemplazar al manager que tenían. Y ya eso ahí, pues entonces volé de Colombia a Venezuela y terminé de manager con los Tigres de Aragua el año pasado. ¿Y te gustó la...? Sinceramente, sí, sinceramente disfruté mucho ser manager, tú sabes, como es como que uno está metido en el juego un poquitico más. Y ahí es donde sale a relucir toda la experiencia y todo el béisbol que ha jugado uno y de la manera que uno jugó y de la manera que se juega actualmente, pero nosotros, yo fui un manager que sinceramente disfruté, pero de la manera que estaba manejando yo era como el béisbol caribe, me gusta mucho el gitanrón, el toque de bola, el robo de base, y ya en este tiempo, en este tipo de béisbol que se está jugando aquí en los Estados Unidos, pues no se ve mucho eso. Por eso sí fue que me gustó más ese tipo de béisbol, porque ahí se ve la estrategia del juego. Se ve la estrategia del juego. Y es cuando el manager tiene que contener un poquitico más de ecuanimidad y experiencia y serenidad a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento. Tú sabes, el bullpen se trabaja diferente, los peloteros son diferentes. Tú sabes, es un béisbol que no se juega aquí en los Estados Unidos, un béisbol caribe. Sí. Y ahí tiene que estar usted con... Son 32 en el roster, 36 en el roster, entonces tiene que ser un poquitico psicólogo y ver cómo puede mantener al equipo, tú sabes, en armonía, y el dogado en armonía, y el crujado en armonía, y todas esas cosas, pues esas cosas me encantaron, puesto que ya yo tenía experiencia jugando con los equipos de Venezuela. Primero estuve con las Águilas de Zulia como hitting coach en hotel, y después estuve dos años con el Zulia, y con los Tigres ya llevaba tres años
como coche de bateo, pues ya conocía un poquitico la liga, conocía los peloteros y conocía el carácter de cada cual de los peloteros de nosotros. Pues. O sea, cuando uno gira en coche, pues uno se lleva mejor con los peloteros que el mismo manager. Es decir, los peloteros tienen un poquitico más de confianza con los coches que con el manager. Pero yo ya haber estado como gira en coche casi todos esos peloteros, pues sinceramente me fue fácil, o sea, tener una buena armonía dentro del clujado y dentro del juego. Sinceramente lo disfruté bastante. Ahí teníamos una pregunta de uno de nuestros seguidores, si nuestros productores pueden ponerla. Se refería a Garvey pidiéndole una opinión sobre el estado actual. Ahí está Alexei Fernández desde YouTube. Bueno, muchas gracias por seguirnos en nuestro programa. ¿Qué opina de la calidad del béisbol cubano actual y cómo se podría mejorar en su opinión? Eso ahí, antes de entrar en materia, esa preguntita. Ajá. Pues fíjate, yo estaba mirando, no te digo que sigo el juego de todo cubano todos los días, pero ahora en estos días, sí, en estos días lo he estado mirando, el resumen, no mirando el juego, el resumen de los juegos de los industriales, y los juegos de Pinote Río, y los juegos de Granma. El otro día estaba mirando juegos de Granma industriales. Y sinceramente es un béisbol donde falta un poquitico de profesionalismo, es lo que te quiero decir. Sí. El béisbol cubano todavía se juega con ese carácter de que la gente cuando hace las cosas mal empiezan a hacer gestos. Sí. Van a echarse muchos gestos, el cacho se pone las manos en la cintura, el bicho sí. Cuando le hace un error levanta las manos. Así mismo. O sea, esas cosas son, claro que son cosas del béisbol amateur. Y eso le quita un poquitico de calidad, de profesionalismo al juego. En cuanto al terreno, los terrenos los vi que están... Yo no sé cómo esa gente coge esos rolling ahí. Sí. Con esos terrenos parece que están, pero duro. Seco. Es decir, la grama en los outfields están bastante mala. Es decir, tienen que hacer juegos malabares los outfields cuando le dan un batazo duro para el outfield. Estoy mirando que tienen que estar listos para que se vaya la pelota. Porque no hay... La calidad de los terrenos no está a la altura de esa calidad de béisbol. Y el picheo lo he visto un poquitico muy noble. Es decir, es un picheo muy noble, claro que no tienen la velocidad requerida para un béisbol de alto nivel. Un béisbol de aquí de alto nivel, es decir, el béisbol de clase A y clase A fuerte aquí, los muchachos tiran 95, el que menos tira 95, 94, 96. Porque si no tiene esa velocidad, pues es un poquitico difícil llegar a clase A fuerte. Y entonces, pues, he visto mucho, es muy débil, el picheo bastante débil, muy sano, demasiada recta, es decir, la localización de los picheos no es la mejor y la velocidad, no tener esa velocidad, pues hace un picheo muy bastante fácil de batear. Es decir que no he visto el béisbol que nosotros veíamos, que jugábamos hasta los años, tú sabes, 90, sí. 80 y pico, por ahí, 80 y pico, 90, tú sabes, esos años el béisbol en Cuba todavía era un béisbol que sinceramente tenía mucha calidad en todos los aspectos, bateadores, jugadores, pichando, y sinceramente lo he visto un poquitico bajo, una serie final o semifinal. He visto un picheo demasiado noble. Así mismo. Bueno, hablando de los tiempos de Bárbaro Garvey, entrenador, en sus tiempos de los Bravos de Atlanta, bueno, vamos con un video. Vamos a empezar a sorprender a Garvey en este programa homenaje de Toque de Bola. Un video de uno de sus pupilos en Atlanta, un pelotero cubano que tuvo bastante éxito en el béisbol de Cuba. Y bueno, llegó acá, no a las grandes ligas, pero tuvo tremendas temporadas en Triple A, en las menores, y por cuestión de suerte, bueno, no llegó a las grandes ligas. Vamos a ver, y al regreso me comentas qué crees de eso.
Bárbaro Barbey como entrenador, yo lo conocí en este país, ¿sabes? Como entrenador, sé que fue tremendo jugador de pelota de béisbol en Cuba. Aquí también, tú sabes, tuvo buen rendimiento, pero bueno, mi conocimiento hacia él fue ya siendo él entrenador. Lo conocí en Atlanta y la verdad, todo el mundo en Atlanta hablaba bien de él, buena recomendación, buen tipo, muchos consejos que me dio a mí como jugador cuando coincidimos en Atlanta, y la verdad, un magnífico ser humano, un magnífico entrenador y un mejor jugador de béisbol, tú sabes, con buena experiencia, y la verdad, me aconsejó muchísimo. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste por mí, hermano. Te mando un abrazo y aquí tienes un amigo. Ahí teníamos al lanzador cubano Armando Rivero. Armandito. ¿Qué me cuenta de ese video? Armandito tuvo poca suerte, tú sabes, para no llegar a Grandes Ligas. Que él empezó con Chicago. Con Chicago, después, estando con Chicago, que ya se, tú sabes, le tocaba llegar a la regla 5. Sí, sí. Entonces fue a Venezuela. Ahí fue donde más, tú sabes, donde más confianza hicimos. Le tocó ir a Venezuela allí con los Tigres de Aragua. Y sinceramente nos ayudó muchísimo. Ese año fuimos campeones. Es decir, nos ayudó muchísimo en el relevo corto. Un pitcher de mucha velocidad. Sí. Maldito tiraba 96, 97, 98. Con facilidad, sí. Facilito, 96, 97, 98. Y retaba a la gente con la recta, de muy control, con buen slider. Y de ahí, pues, el manager de nosotros, Eduardo Pérez, lo recomendó a Atlanta. Sí. Lo recomendó a Atlanta para la regla 5. Y cuando vieron todos los números, pues, enseguidita lo acogieron a la regla 5 para estar con Atlanta, pero al llegar a Atlanta, es decir, jugando en Venezuela, parece que tuvo un poquitico de problemas con el hombro. Y cuando llegó a los entrenamientos con Atlanta, pues sinceramente no estaba en su mejor forma. Es decir, le dolía el brazo y estuvo. Es decir, hubiera hecho el equipo de Grandes Ligas facilito si no hubiera tenido ese problema con el brazo. Es decir, era tremendo pitcher, de mucha calidad, de mucho valor. De mucho valor, le gustaba retar a la gente, pero desgraciadamente se le lastimó el hombro y no pudo llegar a Grandes Ligas. Pero sí tenía las condiciones para ver. Jugador Grandes Ligas, si no hubiera sido por la mala suerte. Sí, no tuvo eso. Y lo mismo, le mando esos abrazos. Esa de los abrazos que yo le doy a él. Sí. Sí, sí, seguro. Y no es lo. A veces se dice, ¿no?, que la sexta herramienta del pelotero es la suerte y a claro. Veces falló, ahí falló la claro, suerte. A él le falló la suerte el momento clave, el momento de estar en Grandes Ligas, porque estaba en el equipo de Grandes Ligas. ¿Sabes? Venía de AAA de Chicago y al pasar y al cogerlo en la regla 5, pues ya automáticamente tenía que estar en el roster de los 25 peloteros. Pero Bárbaro, ¿cómo fueron tus inicios en el béisbol? ¿A qué edad empezaste a practicar el béisbol? Ha llovido cuando era allá. A la edad muy pequeño, yo empecé a practicar el béisbol desde que yo tenía como 6, 7, 8 años. Empecé a practicar el béisbol, un béisbol que se jugaba. Yo nací en Santiago de Cuba. Y ahí en el barrio de nosotros había un equipo que se llamaba el equipo de Mariana Grajales. Mariana Grajales. Y yo era uno de los más pequeños del equipo. Yo jugaba, o sea, participaba en el equipo cuando tenía 8 años. Es decir, yo no jugaba regular, ni nada de eso. Me sacaban de vez en cuando a tocar la bola. Y cosas así. Y ahí empecé a jugar béisbol desde los 8 años allá en mi provincia, en Santiago de Cuba, con ese equipo de Mariana Grajales, que lo recuerdo mucho de mi infancia. Y de ahí, pues, me mudé a La Habana. Cuando me mudé a La Habana con mi mamá, pues, ahí ya empecé a jugar un poquitico más organizado en el béisbol de los juegos de los escolares. Sí, entraste a la EIDE. Estuve en la EIDE. Ahí fui a los juegos escolares,
Y de ahí, pues, pasé a la etapa, tú sabes, juvenil. En la etapa juvenil sí empecé, sí jugaba con el equipo del barrio, con el equipo de Pueblo Nuevo. Ahí en ese equipo juvenil, ahí hice el equipo industrial en un año, en que quedamos campeones allá en Camagüey, en el 70, creo que fue. Quedamos campeones allá en Camagüey. Y ahí, tú sabes, seguí, fui desarrollando los juveniles. Después tuve que participar en aquel tiempo en Cuba para jugar la primera categoría. El que estaba jugando por la calle, puesto que los que estaban en la academia, que le llamaban el equipo de Cubanacán, esa gente pues podía jugar directo, podían jugar directo en la primera categoría, pero los que estábamos por la calle teníamos que pasar por la segunda categoría. Fíjate que era bien difícil jugar en Cuba en aquel tiempo. Teníamos que pasar por la segunda categoría, hacerlo bien en la segunda categoría, entonces el próximo año jugar primera categoría. Y ahí me empecé a desarrollar como ahí en Pueblo Nuevo, en Centro Habana, en el Pontón. Y ahí pues las cosas me fueron saliendo un poquitico mejor y tuve chance de llegar a la Serie Nacional con el equipo Habana, que es de Jorge Triobura, que ganamos el campeonato. Triobura, estaba en la reserva primero, después seleccionó Monte de Oca y Gravier Ventura también tuvo su problema, entonces me dieron el chance para subir al equipo, no a jugar regular, sino a subir al equipo. Y ya, pues ahí empezó mi carrera como jugador en la Serie Nacional. Vienes de una familia de deportistas. Eso fue fruto del sacrificio, del trabajo. Eso era también ya genético, ya en la parte de la familia tuya. Bueno, parece que era genético, pues mi papá jugó pelota en aquellos años, que yo no me acuerdo ni en Santiago de Cuba, en los años de los 40 y pico, los 50 y pico, él jugaba pelota. Según dicen la versión de algunas personas, que era un muy buen jugador. Y ¿sabes? Mi hermano primeramente era pelotero también, Rolando. Rolando era pelotero primero. Y después ya se pasó al boxeo. Y yo empecé como boxeador y después me pasé a pelotero. Es decir, que se Y tu invirtieron las hermana cosas. también era como Mi atletismo, ¿no? hermana Marcia, la saltadora, medallista internacional, medallista internacional. Está también Jorge Garvey, de voleibol. Está Ramón Garvey, de boxeador. Es decir, que sabemos mucho, vivimos mucho de los Garvey. Ojalá que sigan saliendo por ahí. De mí no van a salir, pero de ellos a lo mejor sí salen. Ya yo terminé con eso. Seguro. Háblame, Bárbaro, de tu primera serie nacional y en conjunto, ¿no? En general, ¿cómo califica, cómo evalúas tu participación en las 5 temporadas en Cuba cuando estuviste? Bueno, fíjate, en la primera Serie Nacional, es como te vengo diciendo, yo llegué a la reserva con La Habana. Después, el próximo año, al año siguiente, jugué mucho más con el equipo de los Metropolitanos. Con el equipo de los Metropolitanos jugué mucho más. Ahí con el equipo de los Metropolitanos, no sé si los números que tú tendrás serán buenos. Hay uno ahí que dice 2-14, pero no sé qué año fue ese. Ahí eso me lo mandó un estadístico allá desde Cuba que es bastante, bastante confiable, bastante Ah, bueno. sí, pero, ajá, dos catorce. Ahí, ahí Los en la Metropolitanos, 2-14, bueno, puede haber sido segundo año mío. Y ahí tenemos la serie 17 con Industriales, bateaste 2.98 y 8 jonrones. Y ahí te estabas consagrando prácticamente en la liga, ¿no? Bueno, ya ese fue mi último año. Sí, ese fue mi último año que quedé de líder en los empujadores. Partido 98, en la de los Metropolitanos, de 271. Pero antes de eso fui Y ahí Champion tenemos Bat, también. Champion Bat En la en selectiva, la ahí si los muchachos nos ayudan, tenemos los datos de eso, que también fuiste con 3.28, si mal no recuerdo, en la serie selectiva de 76 sí. o algo así. Integraste el equipo Cuba
al Mundial de Béisbol de Colombia en el 76. Coméntame sobre esa experiencia, Bárbaro, de haber integrado el equipo Cuba. Te tomó, bueno, por sorpresa. Fíjate ahí, ese año en la preselección de nosotros estaba en la preselección del equipo Cuba. Es decir, yo me gano el derecho de ir a la preselección del equipo Cuba porque todavía batió 300 en una de las clasificatorias, había sido champion bate en la selectiva. Sí. Champion bate en la selectiva y me invitaron al, tú sabes, la preselección de Cuba. Y ahí en esa preselección pues habíamos muchos ahí. Ahí estaba Wilfredo Sánchez, Capiró, Lafita, Casanova, Burriel, Osorio, Fernando Sánchez, de Santiago, Fernando García, es decir, había Sandalio Hernández, había muchos peloteros discutiéndose un puesto ahí para hacer el equipo Cuba en los outfiles. Aparte que en el equipo Cuba había, entonces estaban asegurados Lafita, Wilfredo. Pero en ese mundial tú jugaste titular o jugaste desde la banca. No, de la banca. De la banca me salí. Nosotros ganamos el campeonato, pero jugaba Cheito, De Cera, Muñoz y Marchetti. Y entonces la Fermín, Capiró y Wilfredo eran los outfielders, que eran los más veteranos. Yo hice ese equipo como, yo sé, fuimos los novatos. Ese año lo hicimos por primera vez en Grada, pero Jova y yo. Ya. Los tres que hicimos el equipo por primera vez, y ahí pues tuve mi participación. Es decir, ayudé al equipo a ganar, puesto que me sacaron de mi gente en Cincelejo por Antonio Muñoz, perdiendo el juego con Panamá. Sí. 2-1. Me sacaron de mi gente con Antonio Muñoz con uno en base. Y me salió un batacito ahí que se fue. Dijo Ron y terminamos, tú sabes, ganamos ese juego. Se fue como el séptimo inning por ahí. Hablando de... La gente se volvió loco en Cuba cuando me sacaron de la gente por Muñoz. Sí. El Bioboje sabía lo que hacía, era mago. Hablando de esa época tuya en Cuba y de integrar el equipo nacional, bueno, tenemos también una sorpresa, un video que nos mandaron hoy de uno de tus compañeros más queridos y amigos de aquella época y, bueno, amigos de la actualidad también. Vamos a verlo un momentico y estamos de regreso. Bueno, Barbarito y yo somos amigos de niño. Nos conocimos desde que teníamos 12 años. Estuvimos juntos en la EI, estuvimos juntos en la ESPA, estuvimos juntos en la Serie Nacional. Después hicimos el equipo Cuba juntos. Es decir que tenemos una amistad de hace muchísimos años. Hasta que en el 80 él decidió salir de Cuba, bueno, y verdaderamente esa relación pues se interrumpió, ¿no? Pero bueno, siempre aquí estuvimos al tanto de todo lo que él estaba haciendo. Nos alegramos muchísimo que lo firmaran con los Tigres de Detroit, y tuvo una gran suerte que en el primer año que lo firmaron pues fue una serie mundial y se hizo campeón mundial, así que tiene hasta un anillo. Creo que la vida en eso lo ayudó a poder conquistar ese título. Y bueno, después de tantos años que no nos veíamos, pues la primera vez que yo fui a los Estados Unidos, pues nos pudimos ver. Después de 32 años, creo que fue una cosa bien bonita. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos mantenido, ahora sí mantenemos las relaciones, sabemos uno del otro. Y sobre todo, cada vez que él ha venido a Cuba, pues he tenido la oportunidad de atenderlo. Pues, siempre le deseo lo mejor, al igual que él a mí me ha deseado lo mejor. Y ojalá que tengamos larga vida, ¿no? Para seguir viéndonos y seguir compartiendo. Le mando un saludo, aprovecho de aquí para mandarle un saludo a él de parte de mía y de toda mi familia. Y bueno, Bianque, mi hijo, que lo va a saludar
ahí en presencia. Vicente. Ahí teníamos a Rey Vicente Anglada, uno de los grandes también del béisbol cubano y amigo de Bárbaro. Bárbaro, sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció el video de Rey Vicente? Bueno, mucho gusto, me da mucha alegría verlo. Sí. Me da mucha alegría verlo, pues yo ya él lo había dicho ya. Él vino aquí a Estados Unidos, yo trabajaba con los Bravos de Atlanta en aquel tiempo y tuvimos la suerte de vernos. Hubo un amigo mío, Pascual, que lo llevó allá a Orlando, donde estábamos nosotros entrenando, y ahí estuvimos compartiendo, estuvimos por la parte de Disney, por aquellos lados, por el Downtown Disney, salimos, comimos, hablamos, nos reímos, vemos, nos pusimos tristes de vez en cuando, pero sí. Fue mucha alegría, fue una alegría bien grande la que me dio de poderlo ver. Bueno, mucho agradecimiento al hijo de Anglada, de Andrei Anglada, y a toda su familia por enviarme ese video para que apareciera acá en el show con Bárbaro. Bárbaro, quería, bueno, seguir con la parte esta de Cuba y uno de los temas, bueno, más polémicos de la parte de tu carrera. ¿En qué año exactamente es que llega el tema de tu sanción de béisbol allá en Cuba? No, el tema de la sanción en Cuba fue en el 77. Sí. En el 77. Pues ahí fue donde tuvimos el problema que tuvimos en las series nacionales, con el problema de los juegos y los apostadores y todas esas cosas que todo el mundo sabe ya, ¿no? Sí. Y ahí ese fue el año donde que tuve problemas ya en el 77, pues, la última serie. 77 o 78, algo así, 78 creo. Ya, y tengo entendido que de ahí, bueno, una serie de jugadores, eran más de 30 o 40 nombres, estuvieron en un lugar concentrado, algo así, ¿no? O, ¿fue una prisión o fue en un tipo de...? Ahí estuvieron, nos investigaron, nos interrogaron, éramos como 30 y pico peloteros. Y en ese momento les informaron que estaban sancionados indefinidamente, como una sanción deportiva. Exactamente, sí, nos tuvieron detenidos, estuvimos en el DTI, estuvimos en el combinado del este, estuvimos dos días, y al segundo día de estar allí, pues, tuvieron una reunión con nosotros para decirnos que estábamos suspendidos indefinidamente, pero salimos para la calle. Es decir, no cumplimos ningún tipo de sanción. Ya, y ese tipo de sanción, porque era también sanciones de una manera, tú sabes, política, como para callar lo que se estaba hablando de ese tema, ¿no? Del año de partido y eso. ¿Te parece que eso fue una especie de sanción demasiado rigurosa para ustedes? Como separarte de por vida del béisbol. Bueno, ya tú sabes, todo el mundo tiene su opinión. Todo el mundo sabe, tú sabes, después que uno hace las cosas, y nosotros sabíamos lo que estábamos, es decir, que eso se castiga. Eso se castiga. Sí. Eso se castiga. Eso no tiene, tú sabes, justificación si teníamos nosotros para hacerlo. Eso sí. Yo sí no digo que cometimos el error porque queríamos, es decir, cometimos el error porque estábamos necesitados. Claro. Es decir, nos hacía falta el dinero, claro, para poder sobrevivir en Cuba, para poder hacer la vida que nosotros queríamos hacer como peloteros jóvenes que éramos, y no teníamos, tú sabes, ningún tipo de aliciente, es decir, no había ningún incentivo. El único incentivo que teníamos nosotros para jugar era hacer el equipo Cuba, pero ¿cuánta gente hacíamos al equipo Cuba? ¿Cuánta gente hacíamos al equipo Cuba, que era el que tú podías salir y comprarte qué bobería que podías traer para Cuba? No, y que era muy poca competencia, familia, pero muy poca competencia también, no como los 90, que después ya había Cuba B y el pelotero se sentía más estimulado. Fue una etapa... Bueno, en ese tiempo, en esa etapa de que había Cuba B, y el Cuba B salía,
Sí. y hasta el Cuba C salía. En el tiempo que yo estaba, el único equipo que salía era el Cuba A. Sí, se inventaba un juego contra con Nicaragua, en Nicaragua o El Salvador. Había bastante Había salida. bastante, y aparte de eso que le daban más dinero, le daban dinero. Nosotros no nos daban ningún tipo de dinero. ¿Cuánto cobraban ustedes Nosotros cobrábamos lo que según el sueldo que tuviéramos en el trabajo en el trabajo? que nos asignaron. Es decir, había quien ganaba 85 pesos, había quien ganaba 7 pesos que estaba en el servicio militar. Había, no sé, el sueldo más grande que teníamos nosotros creo que era 85 pesos, que era lo que ganaba yo. O 98 pesos, algo de esas cosas así. No sé que no llegaban a 100. Era porque estábamos emplantillados en cualquier tipo de trabajo. Es decir, yo estaba emplantillado con el equipo de la pesca. En la pesca, nunca pesqué un camarón ni nunca salí a ningún Sí, lado. era una especie de Pero era una documento. especie de, tú sabes, y eso no se lo daban a todo el mundo tampoco. Es decir, no se lo daban a todo el mundo, eso se lo daban a los peloteros que estaban establecidos ya, o que se estaban estableciendo en las series nacionales, tú sabes, que le daban la licencia deportiva, como le llaman ellos. Sí. Licencia deportiva, te pasabas todo el año jugando pelota, pero ¿dónde estaba el beneficio? Es decir, para ti, para tu familia. Es decir, nosotros íbamos al estadio en el latinoamericano, sí, podíamos desayunar, podíamos comer, pero lo que estaban atrás de nosotros, ¿a dónde iba María con esa pata partida? Bárbaro, y en esa época exacta, a partir del 78 hasta el 80, etapa en la que en medio de la crisis de María, bueno, te subes a uno de los barcos y vienes a Estados Unidos, que es el plato fuerte del programa, ¿no? En esos dos años y medio, ¿qué hiciste? Yo creo que trabajaste en una construcción o algo así, ¿no? ¿A dónde? ¿En Cuba? Sí. No, en Cuba, en esos 2 años yo estaba, es decir, me tuve un tiempecito sin trabajar hasta que fui al, el Inder me consiguió un trabajo ahí en la finca de Los Monos. En la finca de Los Monos, donde estaban algunas de la academia de boxeo y a veces lo cogían para albergar a los damnificados de ciclón. Sí. Y de vez en cuando estaban los voleibolistas, los esgrimistas. Tú sabes, ahí estuve trabajando esos años ahí en la finca de Los Monos. Hasta que llegó el Mariel. Cuando llegó el Mariel, pues ahí decidí salir en esos 2 años, pero no hacía nada de béisbol, no hacía nada. Béisbol. Nunca, Entonces, nunca nadie de la Comisión Nacional ni de deporte de la provincia. no, Nunca me hubo siempre. nada, una esperanza de regresar. Bueno, la única esperanza que me dieron ellos de regresar fue que, bueno, pues ya estaba trabajando en una de la compañía del Inder. Es decir, estaba Sí. trabajando en Los Monos, estaba metido dentro del Inder, pero no, nunca me dijeron que si me la iban a quitar la suspensión o no. Es decir, de la manera que se veía, yo creo que no. Que no. Claro, yo creo que no. Y entonces, pues, y yo decidí, es decir, antes de que llegara el Mariel, ya yo tenía en mi mente salir de Cuba. Sí. Es decir, por los mismos motivos que no podía jugar pelota, y yo lo que quería era jugar béisbol. Yo lo que quería jugar Y béisbol, es estaba decir, muy joven también. estaba joven, es decir, estaba como le dicen, en my prime. Sí. En my prime, es decir, estaba, me parece a mí que en ese tiempo estaba, ya casi estaba establecido en el equipo Cuba. Era un pelotero establecido en el equipo Cuba, puesto que, es decir, llegamos nosotros que tratábamos, el más joven de los outfielders era yo. Sí. Entonces ya la Fermín ya estaba, se iba allá a retirar. Y no se veía más nadie. En la preselección nacional, los únicos que se veían así que podían llegar al equipo Cuba, es decir, había muchos, pero ¿a quién le iban a dar la chance? ¿A quién se le? No había nadie que se diera. Es decir, estaban cinco o cuatro filas en el equipo Cuba que estaban establecidos. Entonces atrás venía Casanova, venía Gurriel, venía Fernando Sánchez. Fernando Sánchez era el próximo a estar en el equipo Cuba a sustituir a Fermín Lafita. Cuando se hizo la serie una serie de Cuba A, Cuba B, que íbamos a participar en la Copa Continental en Nicaragua, y esa copa se suspendió.
se suspendió por problemas políticos de los sandinistas en Sí. aquel tiempo. No sé si te acuerdas de eso. Entonces, Bueno, yo pues. nací en el 86. Bueno, esa serie Cuba no pudo ir porque había problemas, creo, cuando los sandinistas Sí. ocuparon a Nicaragua. Y en el equipo cubano estaba nada más el que era el que iba a ir a Nicaragua. Era Wilfredo Fernando Sánchez, yo, un servidor, y a. Sandalio, creo. Sandalio. No me acuerdo del otro cuánto fil, cuál era. Pero sé que no era Casanova ni Borriel. No era ni Casanova ni Borriel. Estaba. Casanova y Borriel estaban en el equipo cubano. Pero. Yo tenía, es decir, después de eso me tuve 2 años sin jugar. Sin jugar, Años que sin jugar eso y tuve que venir para acá, para Estados Unidos, y aquí hacer los ajustes necesarios. después más adelante vamos a hablar sobre esos 2 años sin jugar, cuánto te costó, ¿no? Pero antes quería ir a otro video de un ex compañero de Bárbaro Valverde. Este quizá a lo mejor ni siquiera lo recuerdes, te lo va a sorprender. Otro de los grandes lanzadores que estuvo en series nacionales en la década esta de los 70. Grandísimos peloteros que quizás no tienen toda el reconocimiento y el honor que merecen, pero bueno, aquí en este programa se los rendimos. Vamos con ese video y regresamos con Bárbaro. Barbarito Garvey, para mí es un honor poder saludarlo por esta vía. Un gran pelotero, un gran compañero de equipo, un señor bateador. Le mando un fuerte saludo y que todo esté bien. Ahí estábamos escuchando a Bernardo Navaja González, así mismo. ¿Hace Bueno, cuánto tiempo no va a Navaja? la navaja, yo creo que ya hace más de casi 40 años, Wow, casi 40 desde años Cuba. ya que no veo a Navaja desde Wow. Cuba. ¿Y dónde está él? ¿Está aquí? ¿Está? Sí, Bueno, me imagino que está está aquí en la Florida. Estos bueno, videos. el pitcher más difícil que me encontré yo en mi etapa como pelotero juvenil fue Navaja González. No, tú revisas los números de Navaja y son números de grandes. Le batearon 197, No, 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 204 de Navaja efectividad. tenía la recta de eso por arriba del brazo y por ahí mismo te tiraba la curva grande aquella. Es decir, Y tremendo pitcher, no lo tremendo. podía, no lo podía descifrar con la parte de la mecánica, ¿no? Tremendo pitcher. Ese fue otro también que corrió con mala suerte, ¿no? Sí. Después que estuvo en el equipo Cuba y todas esas cosas que se le lastimó al hombro, pero El ese era hombro. Y en señor pitcher. Ese sí era un señor pitcher. ¿Ah? aquella época, Bárbaro, que lastimarse era prácticamente, tú sabes, no había tanto adelanto No había en tanto la adelanto, medicina. sí, se llevaban allá fajando y eso, pero también había mucha competencia también. Sí. Es decir, no habían tantos equipos como hay ahora. No había tantos equipos como hay ahora. En aquel tiempo, llegar a la serie nacional en Cuba no era fácil. No era fácil. Y hacer uno de los equipos de La Habana más difícil todavía. ¿Ok? Es decir, habían dos equipos nada más en aquel tiempo, La Habana Industriales. En la serie selectiva no estaba Mayabeque ni Guanajá, y no sé, no sé esos equipos que han sacado ahora. Que Sí. sinceramente aquí eso es lo que ha debilitado un poco la calidad del El béisbol de béisbol, Cuba. así mismo. Es decir. Bárbaro, declaraste una vez en, bueno, recortes de prensa que vamos a ir viendo después, poco a poco, ¿no? De una vez ya cuando llegaste acá, declaraste alguna vez que estabas pasando, cuando llegaste acá, necesidades en Cuba con tu familia, tenías dos hijas allá, y también el tema de tu suspensión indefinida, que tú querías continuar tu carrera, ¿no? ¿Qué fue lo que básicamente en ese año 80 ya te y cuéntame cómo fue para pedir la baja? Porque creo que tenías que tener una baja para montarte dentro de Bueno, lo. sí, a nosotros nos dieron cuando salimos del combinado del Este, Sí. pues nos dieron una carta de esa de libertad. La mía se me perdió. Es decir, la mía se perdió. Y yo tuve que buscar un amigo que me regalara una de esas cartas, falsificar el nombre. Y de todas maneras, con esa carta, pues me viraron para atrás como 3 veces.
Tres veces. Como tres veces, porque decían que ese no era para mí, que yo, tú sabes, que a lo mejor teníamos futuro en Cuba. Pero como si no eso podía. Eso era para los gusanos. Pero entonces yo, eso lo decía yo. No. ¿Qué futuro voy a tener en Cuba si yo no puedo jugar mejor que lo que se hace? Insististe pues, ahí ¿no? tuve que ir tres veces. A la tercera vez, pues ya el hombre se cansó. Güey. Sí. Y me dijo barbaridades. Pero fue en esa época, si te iban viendo, tú sabes, fue la época también de los actos de repudio, un episodio para el olvido dentro de la sociedad cubana, ¿no? Pero si te veían con esa baja pidiéndola y ya saliendo, te veían ya como una persona que se iba a ir, te hacían un acto de repudio ahí en la calle, no tuviste ese problema, ¿no? No, en La Habana Vieja a mí nadie me hizo ningún repudio. Aparte de eso, que no. A mí, yo cuando fui, que me dieron, tú sabes, me dieron la boleta esa que le daban a la gente que se iba, sí, para que se presentara, donde se tenía que presentar, en la oficina donde se tenía que presentar, y de ahí te montaban en la guagua y te llevaban para el marido. Pues yo tuve la suerte de que yo fui en la mañana, ese día fui en la mañana, y en la noche, como a las 8 y pico de la noche, fueron a buscarme en la casa, y de ahí mismo recogí, me despedí de mi familia y me fui. Y te fuiste ahí. ¿Cuándo viste a ver a tus hijas? A mis hijas las vi después, hace 3 años. Wow. Hace 3, 4 años. Tres años. Casi más de 30 años. 30 años. 30 años de distancia. Bueno, vamos a otro video de otro compañero de Bárbaro. Seguimos acá en Toque de Bola. Pesar de compartir la transmisión en caso de que esté viéndola, y vamos a ver otro video de un ex compañero de Álvaro y volvemos en un momentico. Hola, mi hermano. Si me ves en video no me vas a conocer, pero siempre tengo un buen criterio de ti como pelotero, como amigo, como todo. Yo sé que la familia Garvey es lo más grande que en ese momento estaba corriendo en Cuba. Rolando, Marcia, pero Bárbaro Garvey era Bárbaro Garvey con mayúscula. Tremendo pelotero, tremenda persona dentro y fuera del terreno. Y tantas cosas, 5 años juntos, para arriba y para abajo, hasta que llegó, ¿no me entiendes? Que caímos. Te voy a decir una cosa, vaya. Te voy a decir una cosa. Para que sepas quién soy yo. En el palante salió una nota que decía: descompón el apellido del pinche agricultor por su suavidad y olor, su cigarro preferido. Después de 40 años es que yo vengo a contactar contigo. Pero lo bueno que es que gozamos de buena salud. Es lo más importante. Y la última vez que vi tu foto fue cuando caímos en desgracia, en Montserrat y en Pedrado. Ese lugar a mí no se me olvida más nunca, ni a ti tampoco. Ahí estaba Leopoldo, Guadfrido Ruiz, Boricua, Brito, Enrique Castrezana, Benjamín Espinosa. Bueno, habíamos 16 piches. 16 piches, y 2 equipos pelota. Tú recuerdas aquella temporada. Pero bueno, mira lo que pasó. Llegó el 80, viniste para acá, ¿no me entiendes? Y pudiste firmar profesional. Lo que no pude hacer yo. Porque yo sé que yo aquí, en ese momento, creo y me decían que tenía condiciones para llegar a donde tú llegaste. Pero bueno, eso se nace. Y Dios te pone donde Él quiera. Y mira, me puso aquí en el 94. Y tuve que venir en una balsa, para que tú lo sepas. Y llegué aquí y jale tremenda construcción. Pero bueno, estamos vivos, que es lo fundamental. Ya hemos enterrado muchos de nuestros amigos que se han quedado atrás. Te saludo y te recuerdo siempre, Barbarito, como un amigo, como un compañero
como a mi hermano. Un abrazo para ti, del zurdito de oro, como me decía Mediavilla. Reinería Maros. Dime, dime. Qué gusto me da verlo. Qué gusto me da verlo a Reinería, cómo no. Reinería era tremendo piche zurdo. Tremendo piche zurdo. El zurdito de oro, como dice él ahí, ¿no? Buen relevo. Una lástima, como mismo dice él. Tenía que haber salido ya en el 80 cuando nosotros salimos. Sí. Pero salió en el 94, salió un poquitico tarde. Te voy a hacer una anécdota de Reinería. Reinería era, a lo mejor él no, tú sabes, él tiene que acordarse eso. Reinería era el único piche que Antonio Muñoz, parece que le tenía medio la baja cogida. Y cada vez que se enfrentaba con Reinería era jonrón. Y venía Reinería, relevaba para Muñoz, pum, jonrón. Hasta que Reinería se cansó. Reinería Amaro se cansó de eso, de que el Muñoz le estuviera dando jonrones, y cada vez, de ahí en adelante, como la veces que se enfrentó Muñoz, le dijo que Gigante más nunca le iba a dar un jonrón. Pero ¿qué es lo que hacía Reinería? Desde que veía a Muñoz parado ahí, ya Muñoz sabía que iba por primera, que pelotazo que le iba a dar. ¿Y qué pasó al final? Que no, al final nada. Entonces decía Reinería, este a mí no me va a batear más. No me va a batear más. Y cuando sabía que lo traía contra Muñoz, un pelotazo. ¡Pum! Vaya. Y el Gigante, coño, no, ya ha pasado. Venía el nuevo Reinería contra Muñoz, ¡pum! Otro pelotazo. Hasta que no, ese sustito era guapo. Sí. Era guapísimo. Y sinceramente, yo siempre me he acordado de Reinería. Yo no me acuerdo de Reinería. No me olvido de ninguno de mis compañeros. De ninguno de mis compañeros. Y me da mucho gusto que esté aquí en los Estados Unidos. Él está. Yo hubiera tenido chance de probarse aquí en el béisbol profesional. Tú sabes que el béisbol profesional a veces, firmar el béisbol profesional y llegar a Grandes Ligas no es fácil. Llegar a Grandes Ligas no es fácil, para nada. Y en aquel tiempo que nosotros llegamos, era mucho más difícil que ahora. Era mucho más difícil que ahora, puesto que el dinero que nos dieron a nosotros por firmar no nos garantizaba nada. No. Entonces, en este momento sí, en este momento llegan los peloteros cubanos y hay muchos que se han quedado en el camino también. Hay muchos que se han quedado en el camino, pero ya hay los peloteros cubanos que llegan, ya vienen con un bono de 30 millones, 6, 7 millones, 4 millones, 2 millones, pues entonces esa gente hay que darle un poquitico más de chance. Eso que de los millones y tal, tú que has sido entrenador y fuiste de los que cobró poco dinero, eso en alguna parte no se te vuelve en contra porque te hace como perder el hambre quizás de... Bueno, pues hay muchos peloteros, no solamente los cubanos. Yo estuve trabajando con mi instructor coche de batalla en el mejor profesional desde el año 2001 hasta 20 años. Es decir, ya luego lo jugué por aquí en Estados Unidos, en México, en Venezuela, entre esos 15 años jugué profesional. Sí. Y 20 como entrenador. El pelotero cuando se siente, tú sabes, que lo están mimando, pues no se desarrolla como es. Es decir, no entrena como es porque se cree que todo se lo van a dar, que todo se lo van a regalar. Y eso es lo que ha pasado aquí con muchos de los peloteros cubanos que han llegado con tremenda calidad y tremendas condiciones para poder jugar Grandes Ligas, pero no han llegado a Grandes Ligas por eso mismo. Es decir, le han dado bastante dinero y se han achantado un poquitito. Y estando yo dentro de eso, pues ahí se mira muchas cosas. Se mira el tipo de persona que eres, cómo te puestas en terreno, cómo juegas al béisbol, de qué manera juegas al béisbol y cómo la organización quiere que tú juegues. Tú tienes que jugar como ellos quieran. No puedes venir con esa vagancia que veo en la pelota cubana actualmente, que todo es una. Sí. Todo es muy, muy vago. Y aquí en Estados Unidos, pues, juega un béisbol bastante diferente. Y en las ligas menores, pues tiene que demostrar de verdad que tú eres Grandes Ligas.
Es decir, tú no puedes esperar. Ellos no, tú, aquí a nadie llega a Grandes Ligas sin ser Grandes Ligas. Ya. Tú no llegas a Grandes Ligas a aprender a ser Grandes Ligas. Tú tienes que demostrar que tú eres pelotero de Grandes Ligas desde que estás ahí en doble A, triple A, desde que la sea. Tú tienes que demostrar que tú eres pues, material de Grandes Ligas. Grandes Ligas. Desde ahí. Y entonces, para tú demostrar que tú eres material de Grandes Ligas, hay mucha gente que te está mirando. Hay mucha gente que están haciendo su trabajo, hay mucha gente que están evaluándote. Es decir, uno nunca, cada vez que pisan el terreno, lo están evaluando. Y cada vez que están entrenando, pues lo están evaluando. Es un sistema bastante complicado para triunfar en el mejor de Grandes Ligas de aquí. Y en aquel tiempo que nosotros llegamos, pues por la cantidad de dinero que nos dieron. Y no había muchos, no habían peloteros cubanos. Es ¿Cuánto dinero te dieron en tu primer contrato, Bárbaro? ¿A mí? Sí, cuando te firmó Detroit en el campo ahí de refugiados. En el campo de refugio, en el refugio. Detroit me ofreció a mí $2,500. $2,500 por firma, ¿eh? Y 7,500 progresivos. Progresivo. Es decir, que fueron $10,000, ¿no? Pero me dieron los 2.500, pero los otros 7.500 me lo tenía que ganar. Es decir, me tenía que mantener tres meses en doble A. Ya. Dos meses en doble A. Entonces ahí me dieron 1.000 más. Sí, era por incentivo de rendimiento. Por el incentivo, por el tiempo que estuviera ahí. Y entonces, en triple A, donde bueno, me tuve todos esos años, tú sabes, nunca. Cuando subí en la liga menor, yo no tuve muchos problemas, ¿no? Pues hice mi trabajo, batí bastante. Ahí en el campo este de refugiados, cuando ya vienes de Cuba, dejas tú no tu tierra, tengo entendido que casi todos los peloteros fueron para campos refugiados aquí en la Florida, pero tú fuiste a otro, ¿no? Sí, pues yo vine último, yo llegué último. Los primeros en llegar fueron Salazar, Bombón Salazar. Cajuso, Soto, Duquesne, Julio Soto, Román Duquesne, aquella gente, Urra. Sí, Mediavilla también estuvo ahí. ¿Quién? Mediavilla también estuvo ahí, Mediavilla. Rogelito sí. También estuvo por ahí, pero no creo que Rogelito haya firmado. No firmó. Rogelio no firmó. Bueno, yo te puedo más o menos hacer los cuentos porque por el libro, por el sueño de la realidad, yo los entrevisté a casi todos. Mediavilla tiene un cuento muy famoso, dice que ellos llegaron a los campos, iban mucho escado a verlo y tal, ¿no? Entonces, si tú tenías un familiar que te iba a recoger, bueno, te daban la salida ahí del campo. Y al principio, el comisionado Bobby Kuhn no permitió que todos los equipos fueran a escautear, puso como una restricción y después lo abrió como a los 20 días, bueno, a media vía. Un familiar lo recogió, no estaba firmando a nadie. Y cuando se fue, empezaron a firmar a todos los peloteros, dice, coño. Y él abrió, dice, porque vive en Long Island. En Long Island, sí. Ajá. Hablé con él, dice que abrió el periódico allá, dice, firmaron, no sé qué, firmó todo el mundo. Entonces, firmaron dice, a todo el mundo, sí, firmaron a todo. Bastante curioso, pero tú, Bárbaro, estuviste en ¿cómo se llama? En Pennsylvania. Así mismo, en Pennsylvania. Ahí me metí todo ese tiempo ahí, en un mes y pico casi. ¿Y quién te fue a ver de los escados? Peña. Orlando Peña. Sí. Orlando Peña, pero Orlando Peña fue allí por mediación de Salazar y Cajuso, que le habían dicho que yo estaba en proyecto de salir de Cuba. Sí. Salazar y Cajuso salieron primero que yo. Toda esa gente salieron primero que yo. Pero tenía referencia a ti, tú sabías que tú habías estado en equipo nacional. Bueno, no, eso se lo dijo después, se lo dijeron, tú sabes, se lo dijo Bombón Salazar y aquella gente. Ya. Entonces ellos fueron ahí a firmar, es decir, sin trayado y sin nada. Sin nada, te digo, vamos. Sin trayado y sin nada. Bárbaro, no tenía ningún familiar aquí en los Estados Unidos. Sí, yo tenía familiar aquí, yo tenía unos primos aquí en Miami. Miami, que fueron los que me sacaron de refugio. De refugio. Detroit no fue que me sacó de refugio. Me sacaron los familiares. Ellos me llevaron allí el contrato. Yo firmé el contrato. Firmé el contrato, pero todavía había que pasar por el proceso de inmigración. Es decir,
las investigaciones que estaba haciendo el FBI y todas esas cosas, hubo que pasar por ese proceso. Y hasta que no se terminara ese proceso, usted no podía salir de refugio. En aquel tiempo, conmigo, donde estaba yo, no sé, en los otros lados, donde estaban las otras gente, como fueron. Pero sí fue. Es decir, yo firmé mi contrato y ellos me dijeron que cuando yo saliera de refugio, que le avisara y que ellos me mandaban el boleto para que me fuera a presentar a donde tenía que ir. Y así mismo fue. Los primos míos fueron, se enteraron que yo estaba ahí en el refugio y fueron, me buscaron. Ya los papeles, gracias a Dios, estaban hechos. Sí. Ya los papeles terminaron, pum, salí de refugio y a las me estuve una noche en Nueva York, en Queens, con los primos míos, en Queens, y al otro día volé hacia, llamé a la audición de Detroit, me mandaron el boleto a Nueva York y de Nueva York a Lakeland, a la clase ya fuerte. Y ahí, cuando llegas, bueno, vamos un poco atrás, llevabas desde el año 78 sin jugar. Sin jugar. Ajá. Y en Lakeland los primeros partidos no bateaste, creo. Los primeros partidos no. Y pasó lo mismo con, hay que decirlo, ¿no? Con Caruso y Roberto Bombón Salazar. A ellos lo despidieron en ese mes, más o menos, cuando tú empezabas ya, o fue un poco después. No, nosotros estuvimos allí juntos como un mes. Un mes. Como un mes, pero ellos tuvieron, ellos como llegaron primero que yo, ellos le dieron creo que una semana, dos semanas, pues se pusieron bien y cosas así. Y empezaron a jugar primero que yo. Cuando yo llegué allí, ya Bombón y Caruso tenían sus veces al turno, al bate y cosas así. Y yo me tuve que, tú sabes, esperar a que hubiera un cupo en el equipo. Ya. Tuvieron un cupo del equipo para que me integraran. Ahí se abrió el cupo. Se abrió el cupo y los primeros juegos de 11-0. De 11-0 nada más. No fueron muchos. Ahí tienes que defenderte también de un número. Porque terminaste bateando 3-64. Empecé de 11-0, pero ya después. ¿Y tú estabas ahí en ese momento cuando despiden a Caruso? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo fue para ellos esa noticia? No, para ellos no, para mí. Para mí, porque nosotros vivíamos los tres en una misma habitación, en el hotel, en el Holiday Inn. Vivíamos los tres en una habitación. Cuando yo llegué al refugio, vivíamos cuatro en la habitación. Un americano, yo, Caruso y Salazar. Caruso y Salazar estaban ahí primero que ellos, yo dormía en el piso. Yo dormía en el piso. Ya después, que nos organizamos un poquitico más, pues entonces le dijimos a Americano que se quedaba él solo, nosotros conseguimos otra habitación de dos camas también, entonces uno dormía en el sofá, en el piso, donde quiera. Y ahí nosotros cocinábamos juntos. Es decir, pero cuando esa gente... Cuando hasta la Sari de Caruso lo dejaron fuera, es decir, que le dieron el release, yo me quería ir también. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, estábamos nosotros tres ahí, yo me sentía, tú sabes, nos sentíamos que ganábamos ánimo y ninguno de los tres hablábamos inglés, ahí nadie hablaba español, no es como ahora. En Lakeland, ahora usted va a Lakeland y hay más mexicanos que americanos. En Lakeland, Florida. Pero en aquel tiempo, mexicano y puertorriqueño y dominicano y de todo. En aquel tiempo, en el año 1980, en el Lakeland no había un latino. Ni un latino. Wow. Aquello no era fácil. Y ahí también había sus cuestiones de hubieron sus problemitas con el racismo y cosas así. Nosotros no salíamos mucho ahí. En los años 80 no era fácil. ¿Algún episodio particular de que no poder entrar a algún establecimiento o algo así? Nosotros tuvimos uno. Es decir, nosotros tuvimos uno. Eso se lo digo yo sinceramente. Nosotros tuvimos uno. Salimos Salazar, Caruso, yo y un americano. El señor de nosotros, Stevie. Stevie, un blanco americano. Caruso, que tiene su colorcito cubano, clarito. Yo y Salazar. Llegamos a un bar que eran los ABC. Y ahí en el ABC, tú sabes, el T era el que hablaba inglés y nos pidió una cerveza y cosas así. Nos pidió la cerveza y como a los 10 minutos nos empezaron a tirar papeles.
Wow. Nos tiraron gente, dos o tres gente estaban sentados en la barra. Y nosotros nos sentamos en la barra también, porque íbamos cuatro hombres. Y nos empezaron a tirar papeles. Y nosotros, como no sabíamos inglés, parecía que no creíamos que nos estaban saludando, ¿no? Y al poquito rato, Steve Howe se paró porque lo llamó el manager y le dijo que nosotros no podíamos entrar. Wow. Y tuvimos que ir. Al otro día, los peloteros de nosotros se enteraron de lo que había pasado. Todos los otros morenos del equipo de nosotros querían ir para ese baño. Fueron a Querían ir. quería ir. Pero no fueron así. Y como y así, en aquel tiempo no era fácil para nada. Fue una época muy difícil, papá, realmente. Bastante difícil. Imagínense que en el equipo, en la organización de Detroit, habíamos seis latinos en ligas menores. En Liga Menor, todo el sistema. En todo el sistema de ligas menores, habíamos seis latinos. Ahí llegó después Lázaro Costa. Lázaro Costa lo firmaron, Detroit le quiso dar un chance, pero estaba muy molesto del brazo. O sea, Sí. muchos años, ya desde había varios años que la gente no jugaba béisbol. Claro, Es muy claro. difícil llegar y ponerse en forma. Ahí, después de ese del año 80, que fue uno de los más difíciles, vas a doble A en el 81, que es la sucursal de Birmingham Barons, que ahora creo que la sucursal de Chicago White Sox. Del WhatsApp. Ahí bateaste 286, pero 86. rectifícame porque yo hice una investigación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y leí que en ese año recibiste un pelotazo en la mejilla. ¿Eso es correcto? Aquí, al Una ojo. fractura de Aquí ¿en qué tengo, parte? aquí. Wow. Ahí. Es decir, que Ahí. ya no era solo el tema del idioma, de esto del racismo, sino que también. Cuéntame, Había que fajarse. cuéntame Es cómo decir, fue. había que fajarse, había que pelear. Es decir, ese año, es decir, partió los 364 en Lakeland. Después me invitaron a la Liga Internacional. Me invitaron a la Liga Internacional, quedé Champion Bat en la Liga Internacional. Entonces ahí, el próximo año, cuando empezó los entrenamientos, el parqueante se me fue a ver abajo. O sea, le dijeron quién era yo y que fue a verme ahí abajo y me fue a ver batear las prácticas. Yo batía mis prácticas normales. Y parece que le gustó el swing mío y me dijo que el otro día que me llevaran para allá para Grandes Ligas, para el juego de Grandes Ligas, y que me iba a enfrentar a Steve Carlton. A ti, Carlos. Y te lo pusieron. Seguro que sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me metió tres ponchados. ¿Qué tú crees que va a pasar? Te apretó ahí Sparky Me al metió tres principio, ¿no? ponchados, mi hermano. Mira, es decir, me pusieron este cartón. Me dijo, tú vas a jugar mañana y vas a batear a Steve Carlton contra los Phillies, entrenamiento. Yo fui confiadito, sinceramente te digo que yo no estaba nervioso ni nada de eso, simplemente que el tipo estaba, que me tiraba el slide, yo lo veía ahí y cuando le hacía swing se me metía para acá, para el tobillo. Pero es decir que yo estaba haciendo swing, ¿entiendes? Sí. Ah, es decir, los swing eran agresivos. Estaba haciendo swing agresivo, y bueno, y bien hecho. Lo que pasa es que era el picardo que estaba, tenía ese día tenía el slide que Dios mío, yo no había visto nunca el slide ese, ¿me entiendes? Claro. Ese tipo de slide rápido, así para que me desaparecí. En Cuba estaba Changamero, que tenía la curva grande. Pero no tenían el slide ese Más de rápido, cultura sí, un poco más rápido. rápido. Ahí después en el Pero 86, ahí, déjame terminar, de ahí me dieron esos tres turnos, me dio tres ponchados, pero el parqueante eso dijo que volvía de nuevo. Que volvía de nuevo. Y de ahí me quedé el entrenamiento entero de Grandes Ligas. wow. El entrenamiento entero de Grandes Ligas porque empecé a batear. Es decir, empecé a batear, Ya empecé a desde agarrar ahí mi ya te estaba considerando ya desde ahí, desde ese año. Sí, desde ese año ya estaba considerando. Es decir, que podía haber hecho el equipo ese año, fíjate.
Podía haber sido el equipo ese año, pero por cuestiones de contrato y la gente que tenía, tú sabes, los contratos garantizados, eso que tenía la gente, no, no, y me mandaron a doble A. A doble A. Después en el 83 fuiste a, fue tu primera campaña en triple A, en Evansville, creo que fue. Ajá. Ahí estamos viendo los números ahí, incluso ahí masacraste el nivel, ahí superaste el nivel sin ningún problema. 3.21, 3.73 OVP, en 21 dobles, 6 triples, 14 jonrones. Imagínense usted en 101 partidos. Y también te diste el lujo de robar 7 bases. Ya ahí ya tú sentías que estabas ya de nivel de grandes ligas ya. No, ya me sentía ya como de grandes ligas. Ya. Ya sabía, ya. En ese tiempo, pues ya yo estaba, es decir, usted sabe que aquí pone, ahora pone los números, el número de prospectos que tienen los equipos de grandes ligas, del 1 al 15, del 1 al 20, quiénes son los mejores prospectos desde ahí. Yo estaba, yo era el número uno de Detroit. Wow. Es decir, yo era el prospecto número uno de Detroit, era yo. Pero ya, tú sabes, y ahí también, pues ahí se descubrió aquello de... Sí. Lo que había pasado en Cuba, y entonces ahí también tuve problemas con un fanático. Sí, el 28 de junio del 83, para explicarle a los que nos están viendo, que tú estabas en un juego, fallas creo que un lance, y un fanático te dice, tu esposa y tus hijas deben estar hambrientas por tu culpa tras haber fallado esa jugada, Garvey. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Qué pasó ahí por tu mano? Bueno, ese día, fíjense, yo estaba bateando, ¿ya viste lo que estaba bateando yo? Yo estaba discutiendo el champion bate. ¿De la liga? De la liga. Estaba discutiendo el champion bate, trabajaba en el champion bate de la liga. Es decir, estaban los primeros bateadores. Y nos toca jugar un juego, un doble juego contra el equipo de Luzbio, de la AAA, los Cardenales de San Luis. Y perdimos doble juego. Es decir, en el primer juego perdimos, me fui de 3-0. Ya estaba ya un poquitico de mal humor. Sí. En el segundo juego también lo íbamos perdiendo y tenía como de 3-0 también. Y entonces, pues, fallé un lance, un rolling que me dieron, se me fue. Y un fanático de la grada empezó a hablar toda esa barbaridad que tú sabes sí. que dijo. Y yo le dije al árbitro que yo a ese tipo lo iba a coger. Que yo lo agarro cuando se acaba el juego. Y el árbitro me decía, no, Álvaro, tranquilo, déjalo de esa gente. Pero tú sabes que uno con esa mentalidad bruta sí. que teníamos nosotros de cuando éramos más jóvenes. Y el coach de tercera del equipo también me decía, no, déjalo tranquilo. Pero no, yo de todas maneras salí. Tú estabas en la tercera base. Yo estaba jugando tercera. Tercera, pero yo sabía por dónde salía la gente. El estadio de Evans era un estadio pequeño. Yo sabía, si estaba sentado por aquí, por ahí sale. Si estaba sentado por allá sale. Y yo sabía por dónde es que él iba a salir. Y da la casualidad que me toca a mí abrir el séptimo inning, el doble juego, perdiendo y rolling acción. Mi rollingcito de acción ya tenía 7-0. Fuiste, te cambiaste. Ah, fui, me cambié, agarré un bate y... Salí y le metí un batazo. ¡Wow! Y ahí tengo entendido, según bueno, cosas que he investigado y leído, el equipo de Detroit, tú declaraste en algún momento de aquella época que te trató muy bien, que pagó sí, la cuenta del común psicólogo, te llevaron sí, para sí, una sí, terapia. Sí. Todas esas cosas del equipo de la organización de Detroit se hizo cargo de todo. Eso sí está. A la organización de Detroit yo le tengo que agradecer muchísimo. Muchísimo. Primero por darme el chance de firmarme y evaluarme de la manera que me evaluó y reconocer el trabajo mío y darme chance de ganarme el puesto de jugar en Grandes Ligas. Es decir, yo le agradezco muchísimo a la organización de Detroit, especialmente al difunto Bill LaJoy, que fue el que más o menos fue el que me encaminó. Tú sabes, a jugar poco tiempo que jugué en Grandes Ligas. Bárbaro, y por si fuera poco, ese mismo año, era una época de que no había tanta información, ¿no? Como ahora el internet, ¿sabes? El comisionado Bowie Kuhn, en aquella época el comisionado de Grandes Ajá. Ligas, se entera del tema de aquello tuyo en Cuba de los juegos Ajá. y te llaman a una entrevista. Tú fuiste a esa entrevista a Nueva York, a la oficina de MLB.
a Nueva York. A Nueva York. Tuve que ir allá, ¿no? Tuve que ir allá. ¿Qué pasó? Después, el día que salió salieron las noticias en el Sponsor Strait, pues ya yo sabía que iban a salir. Y ya Detroit ya sabía también que iban a salir. Y ya me avisaron que iba a salir eso y que tú sabes que tenía que cuando saliera el escrito ese, que a lo mejor había problemas y que tenían que ir a ver al comisionado de Nueva York. Salió la entrevista y tuve que ir a Detroit. ¿Sentiste en peligro tu carrera ahí? ¿Cómo? ¿Sentiste que tu carrera peligraba en ese momento? En ningún momento. No. En ningún momento. En ningún momento, porque cuando yo tenía la seguridad de cuando yo a ellos le dijera el por qué, sí, que ellos iban a entender. Y ahí es cuando le dice que fue por una cuestión de supervivencia y él lo entendió. Exactamente, por lo que fue. No fue por otra cosa. No se le dijo nada más que a la verdad. Y ya en ese año, ya tú hablabas inglés ya en ese año. No. Yo tuve que ir porque hablaba, no. Entendía, pero no era para sentarme solo con el comisionado. Yo fui con un abogado, con el abogado mío, y el jefe de ligas menores de Detroit, el señor Bill, el difunto Bill LaJoy. Ya. Bill LaJoy. Y ahí él entendió bastante bien el tema. Claro que sí. Claro que sí. Y fíjate si entendió que cuando yo le expliqué todas las cosas que todo el mundo sabe por lo que lo hicimos y por lo que lo hacíamos, y me preguntaron que si eso yo lo podía hacer aquí. Y dije, aquí yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí, si aquí no hace falta. Así mismo. No hay necesidad de eso. Aquí no hay necesidad. Sí. Y lo último que me dijo fue, le dijo al traductor, así al abogado mío, y a Dios le dijo, díganle a él que va a jugar otra vez, porque él dijo, primeramente Detroit lo quiere en Grandes Ligas, porque ya estaban los planes de Detroit en Grandes Ligas, primeramente Detroit lo quiere en Grandes Ligas, y segundo que ¿sabes? Lo que él ha abogado aquí pues, es una cosa que debe entenderse, ¿no? Es un sistema diferente, claro, un tema claro. Diferente, y lo quiero en el año mañana. Dijo, sí. Así mismo. Y ahora, bueno, ya pasamos al año 84, vamos a la parte feliz de toda esta odisea que tuviste que pasar y todos los saltos y todas las barreras que tuviste que romper. Háblame del día que ya te dijeron, Bárbaro, vas a estar en Grandes Ligas, vas a estar con el equipo, ¿dónde estabas? ¿En qué momento te llamaron? Fíjate que en el 84. Es decir, en el 83 yo fui a jugar a la Dominicana. Fui a jugar a la Dominicana con las Águilas Cibaeñas. Allí batí 300, 330. Batí 300, perdimos en la final con el Licey en 7 juegos. Y cuando regresé, ahí me operaron la rodilla. Estando con el equipo de las Águilas, me operaron de la rodilla por un desgaste que tenía en la rodilla izquierda, en la rodilla derecha. Operaron de la rodilla y a las 2 semanas, entonces me hicieron el scope. Y a las 2 semanas yo vine para Dominicana y seguí jugando. Wow, porque wow. Imagínate, había que jugar. Había que jugar. Yo no podía dar el lujo de hacer sí, una rehabilitación. Que también con el salario de las ligas menores, para que la gente entienda, no podía. No. El salario de las ligas menores no daba para nada. Y ahí había que ir a jugar a la Dominicana. En el momento del invierno eran que ganaba, no sé los salarios de aquella época cómo estaban, pero ahora son buenos salarios. ¿Cuál es la Liga Menores? En Dominicana, en aquella época. Sí, los salarios. Sí, bueno, en aquel tiempo en Dominicana yo ganaba $2,000. Y parecía que era bastante. No, $2,500. Y ya el segundo año me iban a pagar 4,000, pero ya no pude. Es decir, pero era no es como ahora. Ahora en las ligas menores, en los juegos invernales, la gente le dan 15, 20. Sí. Hasta que va a 25. ¿Y entonces cómo fue la noticia? Entonces, pues, ahí Matías viene de Dominicana, me integré al entrenamiento. Y para que tú veas, en el entrenamiento yo casi no jugué al principio.
Al principio yo casi ni jugaba. A veces yo estaba mirando a otra gente o algo así. Hasta que el Paquiano se acercó a mí y llamó a Aurelio López. Al punto Aurelio López, el que me traducía. Me lo llamó para la oficina y me dijo: Deja, Aurelio, dile a Babi, pero así me decía él a mí: Sí. Dile a Babi que no se preocupe, que él está en el equipo hecho. Él tiene el equipo hecho hace rato. Wow. Él tiene el equipo hecho, que no se preocupe, él tiene el equipo hecho. Él no está jugando mucho, pero él va a jugar. Ya cuando se está acabando, él va a jugar para que se ponga en forma, que no se preocupe, que el equipo de Detroit del 84 lo tiene hecho. ¿Qué hiciste, bueno, lloraste? ¿Qué hiciste ahí? No, 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 no. Yo era una persona que no me Muy práctica. emocionaba. Ya. Yo no me emocionaba mucho con eso. Es decir, claro, por dentro me sentí contento, ¿no? Pero no sabes de brinqué. Ya. ¿No? Que muchas gracias. Bueno, una noticia normal. Una noticia normal que va a empezar en Grandes Ligas la Sí, tomar normal. ¿No? Está bien, bueno, pues. Pues ya eso era lo que veníamos nosotros, Claro, a claro. jugar Grandes Ligas. Pero me lo dijo, pero sinceramente no fue eso de que. Llegué, no, 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 yo sabía que iba a ir. Ya, claro. Tarde o temprano yo sabía que iba, por eso no me cogió tan, no me agarró de sorpresa. Que yo tenía la confianza de que yo iba a llegar ahí. Y por eso, y por todos los números que había puesto, es decir, que Ya había superado el nivel hasta de la liga cuándo, menor ya. claro, ya, hasta cuándo, es decir, ¿qué más tengo que hacer para jugar Grandes Ligas? Ya Es de decir, ahora en este momento, es decir, tú tienes los números míos ahí de la liga menor. En Birmingham batieron 99, empujé 99, Sí. perdí 15 juegos porque me rompieron el dedo. En Triple A batió un montón. Sí, en Y todos los libros de recién. perdí un tiempo también por el problema que tuve con el fanático. Así mismo. A decir, Y por eso no subí a Grandes Ligas ese año. ya. En el 83. Sí, Por porque te eso iban a fui a promover Grandes a final de temporada, seguro. Ligas. Sí, pero como estaba todo el tumulto ese de los juegos en Cuba, el problema con el Los fanático, todas fanáticos. esas cosas así, pues entonces iba a ser demasiada la distracción Sí. en el equipo de Grandes Ligas y el equipo de Grandes Ligas estaba peleando por entrar en los playoffs. Iba a ser mucha la distracción para aquella gente. ¿Sí? Cuando llegara yo aquí a Detroit, pues ya todos los periodistas iban a ir para arriba de mí y se iba a poner todo aquel de A barajú. decir del manager, del legendario manager Sparky Anderson, no sé si tenemos por ahí el recorte. Dijo, bueno, lo dijo en inglés, pero se lo voy a traducir sobre Garvey. Él puede jugar primera, puede jugar tercera, él puede hacerlo todo. Puede correr, tirar, batear, él puede hacerlo todo. Lo dijo en una entrevista que le hacen y le preguntan sobre ti. Bueno, un año surrealista para ti, bateaste 2.87, 17 dobles, 5 jonrones. Van a la Serie Mundial, un año que había bastante rivalidad. Le ganan a Kansas en la Serie de Campeonato y bateaste 3 o 4 hits, si mal no recuerdo. Sí, ahí batía 9-3. Y ahí poníamos una imagen del primer juego de la Serie Mundial contra los Padres San Diego, que llaman a Bárbaro, creo que alineaste séptimo y sales tú desfilando ahí. Eso, bueno, yo veo eso como cubano y siento, tú sabes, yo veo eso, siento Eso tremendo fue orgullo cada vez que yo veo esas cosas, porque hay que decir, del año 78 al 86, no hubo un cubano en Juego de las Estrellas. Es decir, era una época que el éxodo se resumió de tal manera, muchas restricciones, no había forma de salir, no habían cubanos en no había forma de salir y era muy escasa la. Tú sientes que tú tienes todo el reconocimiento en términos de la historia, ¿no? Que realmente merece toda esta hazaña que hemos contado aquí. Tú sientes que tú eres reconocido, más allá de lo que hiciste, que eso está ahí, ¿no? que haya sido reconocido. Sí, que tienes todo el reconocimiento de la Yo gente de Cuba. voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. En los años que nosotros llegamos aquí, en el 80, que llegamos aquí a los Estados Unidos, en Miami nosotros no nos quería nadie.
Es decir, éramos los Marielitos y éramos los delincuentes y los que llegábamos aquí a este país a ponerlo malo y todas esas cosas. Todas esas cosas pasaron aquí. Y cuando yo llegué a Miami, no se me dio el reconocimiento necesario que se le está dando ahora mismo a un pelotero que es cierta de Cuba. Claro. Es decir, yo había sido del equipo nacional de Cuba, es decir, que era un pelotero bastante conocido. Así mismo. Pero en Miami no se me dio ese auge. Porque viniste en Es el decir, Mario. el único auge que se me ha dado a mí en Miami cuando han salido las cosas mal. A poner las cosas malas a mí así. A poner las cosas malas que yo hice, sí. Bueno, Rapidito. aquí estamos en Miami y te estoy encumbrando en este No, programa. no, pero estoy hablando de aquel tiempo. Claro. Ya estoy hablando de aquel tiempo, es decir, para poner las cosas malas que hice, ¡pum! Rapidito, pero cuando, es decir, cuando llegué a Grandes Ligas no se me dio ese auge. Cuando llegué a ganar la Serie Mundial, ganamos la Serie Mundial, no se me dio esa publicidad. El difunto Salverio del Valle promovió un almuerzo Sí. en un restaurante y yo sinceramente yo sabía que no iba a ir nadie, no fue nadie. Es decir, fuimos nosotros, el único fue con Julio Rojo. ¿Te acuerdas de Julio Rojo? Julio, claro, yo lo entrevisté para el libro, estuvo en su Bueno, ahí casa. estuvimos yo, Julio Rojo, Salverio y otra gente más sentada ahí, almorzamos y yo, ¡pum! Nos fuimos. Es decir, que no se me dio. Ahora mismo usted le dice que cualquier pelotero cubano De grande el día. que llegó de grande al día, los hijos de Víctor Mesa, Sí. que no han llegado a grande al día, los Está en hijos de tal Víctor lugar. Mesa, que están en tal lugar y ahí van A todo el mundo. 150 mil gente en Miami y van para ahí a hablar con los hijos de Víctor Mesa. En aquel tiempo, ahí decían Bárbaro Arbey y la gente, ni en Así el mismo. show de Rolandito Barral me querían. Así mismo. Y lo que estaba y Ninguno estabas haciendo historia día a día. de los. Sí, bien, tú sabes. Las únicas personas, la única persona que dijo eso en un. Estábamos reunidos un domingo, eso que fue en softball en Miami, estábamos reunidos. El único que dijo una cosa así fue Román Duquesne. Duquesne. Román Duquesne, que estábamos ahí, me dijo: a este señor no se le ha dado aquí la publicidad que se merece. Porque mira lo que está haciendo, está jugando doble A, está jugando triple A, qué sé yo, qué sé cuándo, del equipo Cuba, y nadie habla de él. ¿Entiendes? En aquel tiempo no había nada de esa publicidad. Yo tuve que llegar a Grandes Ligas por, no sé, fajado. Fajado, sin ningún Bárbaro, tipo de apoyo y sin ningún tipo de publicidad. bueno, fuiste el primer pelotero que estuvo en series nacionales, es decir, en el béisbol amateur de Cuba, que ganó, que llegó a la Grandes Ligas y que ganó un anillo de serie mundial como novato en el año 84, que ese año no se menciona mucho, pero los periodistas de Detroit te eligieron como novato del año de la organización, Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué representó para ti ese momento ya? Que no sé si podemos poner las imágenes ahí del último out, que ustedes saltan al terreno, que eres campeón, después de toda aquella odisea de 6 años para llegar a Grandes Ligas, tu suspensión en Cuba, como te tuviste que ir, esto mismo de los cubanos acá en la Florida, que no los querían, toda la separación con tu familia, todo esto, todo lo que hemos hablado aquí ya. sí. Ahí sí Ahí lloraste, sí, olé, sinceramente sí. ¿no? Al fin. Ahí sí lloré. Cuando ganamos la Serie Mundial sí lloré, aunque batí Ahí. de 12-0, aunque batí de Sí, 12-0, sí. pero cuando ganamos la Serie Mundial sí lloré. Ahí lo estamos Ahí viendo, sí sí. lloré, lloré adentro, en el clubhouse, cuando me estaban echando el champán por la cabeza, boom, boom, ahí se me salieron las lágrimas, pero la escuchaba, tú sabes, Sí. la embarajé, como decimos en Cuba. Y Ahí no, tú sabes, está, ahí me está la carrera. preguntó, Mari Castillo, ¿are you crying? ¿Está llorando? No, yo no, no, yo no estoy llorando. Pero sí, fue muy emocionante y sinceramente alcancé la meta a la que me había propuesto. Así mismo, Es así decir, mismo. llegué a Grandes Ligas, no tuve, no, no me pude mantener más por sus otras situaciones. Pero me hubiera gustado así haber jugado 4 o 5 años más. ¿Qué Podía haberlo pasó? jugado, podía haberlo jugado, pero ese era el problema también, que nosotros veníamos de Cuba y no conocíamos cómo era el sistema este. ¿Qué pasó después de ese año 85 que de repente, bueno, abruptamente te vas a México
¿Qué pasó ahí? ¿Te pagaban más en México? ¿Qué fue No, 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 no me pagaban más ahí en México. Simplemente que yo he sido muy problemático. ¿Me entiendes? Yo he sido muy problemático. Yo, como pelotero, sinceramente te digo que tenía tremenda calidad. Es decir, no podía haberme mantenido en Grandes Ligas varios años por los números que había puesto. Claro. Por los números que había puesto. Pero tuve una mala suerte de que me pagaran la novatada de la novatada como profesional. Sí. Es decir, me faltaron muchas cositas por aprender para ser mejor pelotero profesional. Es decir, para establecerme en Grandes Ligas como un pelotero de Grandes Ligas. Es decir, que la calidad la tenía. Es decir, podía haberme establecido ahí en Grandes Ligas, pero el profesionalismo no estaba ahí. El profesionalismo todavía no estaba ahí. Y a partir de llegar a Grandes Ligas y ver que eso es otro mundo allí. El béisbol de Grandes Ligas es otro mundo. No hay ningún béisbol en el mundo que se compare con ese. Con eso. Ni jugando, ni cómo se vive, ni el clubhouse, ni cómo te tratan, ni los hoteles. No, aquí Grandes Ligas es otro mundo. No sé cómo serán los otros deportes, pero jugar Grandes Ligas es lo máximo. Y entonces, ¿cómo llega ese año 86 a México? Entonces, pues, en el año 86 me cambiaron, ¿para qué ando? Me cambiaron porque yo después tuve problemas también. Llegué un día tarde a los juegos en Nueva York. Llegué un día tarde a los juegos en Nueva York y ahí, pues, ya el parqueando se me puso en la lista negra. Ya. Sí, aquí en aquel tiempo no se jugaba mucho. Aparte de eso, yo no tenía ningún contrato millonario ni nada de eso que me pudiera respaldar. Sí. Y ahí lo que más ganaba era a Darrell Evans, que ganaba creo que 750 mil, y Alan Trammell, Hall de la Fama, ganaba nada más que 200 mil dólares. Entramos, sí, el torpedero. Y pues entonces me cambió, es decir, me cambiaron para Oakland. Me cambiaron para Oakland uno por uno con David Collins, por Sí. David Collins. David Collins había jugado con Sparky Anderson ya en Cincinnati, en la maquinaria roja. Y me mandaron, no sé si me cambiaron para Oakland, uno por uno, uno por uno. Y cuando llegué a Oakland, pues ahí enseguida, antes de llegar al entrenamiento, ya me habían sacado de roster. Wow. Me sacaron de roster de los 40 a los 40. Y yo, bueno, pero ¿cómo me van a sacar de roster de los 40 si yo? Mira los años que yo he tenido, los años que he tenido en Grandes Ligas, de 258, si bateo 258 en esta actualidad ahora mismo, me da un contrato de 10 mil millones de pesos. Y entonces, pues, 258, me dijeron, no, tú sabes que bajó tu promedio, A un poco. bajó un poco el promedio, no, 260, bateo 260 aquí ahora este año, ¿y qué pasa? Entonces, pues me mandaron a Oakland y ahí, cuando llegué a Oakland, pues sinceramente Oakland tenía su equipo hecho. Es decir, ahí no, todas las organizaciones tienen sus planes. Todas las organizaciones tienen sus planes. Entonces ahí estaba Maguire, Canseco, Polonia, Javier, Dusty Baker, T.V. Henderson. Tenía un montón de peloteros en el outfield. Tú sabes que yo no le hacía falta, sinceramente. No, el tercera base era Kenny Lanfo, que era gran guante de oro. Alfredo Griffin, el Seol. Maguire no hacía el equipo todavía, pero estaba ahí. ¿Me entiendes? Dave Kingman, aquella gente. Entonces, no tenía muchos años. Ese año también se quedaron fuera. No, es decir, me dejaron fuera en el entrenamiento, ya faltando como 3 días para que empezara. Porque según ellos, cuando ellos me cambiaron para allá, yo iba a ser el pelotero número 26, el 20, el pelotero 25 del equipo, es decir, salir del banco y cosas así. Sí. El pelotero 25, y ese es el único año en Grandes Ligas que bajaron el roster de 25-24. Wow. Y ahí fuiste a México. Ese año bajaron el roster de ser 25 en Grandes Ligas, eran 24. Entonces, pues yo sobraba. Me dejaron libre y ahí pues. Y estuvo la también, ese tiempo estuvo
el Colusio. Sí. Seguro que no firmaron muchos agentes libres y había problemas para firmar a los peloteros y con el salario y todas esas cosas, pues hubo colusión, que después se descubrió que hubo colusión. Y ahí pues no pude conseguir contrato aquí en Estados Unidos, tuve que ir a México. Wow. Pues nada, Bárbaro, vamos a un último video que tenemos por ahí de otro de tus compañeros y estamos con los últimos 20 toques de bola para Bárbaro Barbey. Buenas tardes, me encuentro acá en Búfalo, para los que me conocen, Gustavo Moré. Yo fui pitcher en los años 73-78 con los equipos de la capital, con Industriales, con La Habana, donde había muchas figuras nuevas, que quizás mucha gente ya no se recuerden de ellos, se recuerden de lo que están actualmente ahora, como Álvaro Garbey, Luis Girardo, así en la villa estaba Víctor Mesa cuando aquello que empezaba, en el oriente estaba la Due y muchos más que ahora mismo no me recuerdo. Del que más me recuerdo yo es de Álvaro Garbey, tremendo pelotero, de los pies a la cabeza, completo, jugábamos juntos las provinciales, luego después las nacionales, he jugado con Industriales, yo jugaba con La Habana. A mí me era muy difícil, me era bastante difícil sacarle a, de verdad, honestamente le digo, no es porque sea, no, ni nada. Luego después llegó aquí a la Grandes Ligas y así mismo fue, lo acabó, que le pusieron hasta el enmascarado en Detroit, estaba de Champion Tu Güey en ese entonces. Estuvimos en preselecciones del equipo Cuba juntos para el Mundial de 76, Cartagena, Colombia, donde él hizo el equipo, yo no hice el equipo. Nos mandaron a hacer pasaporte, nos mandaron a probar la ropa a Monte Indio, cuando aquello era en Monte Indio, no sé ahora dónde será. Cuando aquello salió un solo equipo, ahora salen varios. Cuando aquello no habían contrato, ahora hay contrato. Y así sucesivamente. Y de verdad, honestamente le digo, Álvaro Garbey fue tremendo pelotero. De no irse él, Luis Girardo no hubiese subido en la pelota nacional. Eso es todo lo que tengo que decir. Tengo muchas cosas más que decir, pero verdaderamente el tiempo es corto. Bye. Gustavo. Ahí teníamos a otro de los lanzadores de la época. Sí, me acuerdo de ese año, que nos mandaron a hacer pasaporte. Pudimos hacer los pasaportes juntos allá. Sí. Indio, yo, Anglá. Tenía mucho chance, parecía que tenía chance para hacer el equipo Cuba ese año, pero no lo hizo. Bárbaro, vamos con los últimos 20 toques de bola. Si quieres nos dar respuestas cortas, son cosas que los fanáticos querían saber sobre ti. Vamos a empezar, son 20. La primera, primer toque de bola, compañero de equipo más cercano que tuviste. Compañero de equipo más cercano, pues sí. Compañero de equipo cercano tuve varios. Es decir, varios. Vamos a decir ahora mismo, Rey Vicente. Rey Vicente Anglada, cuando nosotros jugábamos desde niño empezamos a jugar juntos, desde los escolares que jugaba con el equipo de casa, empezamos a jugar juntos, que hicimos todos los escolares del EI, del Industrial y todo eso, el equipo Cuba, en el equipo nacional de Cuba, con el que mejor me llevaba yo era con el Vicente Anglada, y nosotros ya salíamos para aquí, salíamos para todos lados, es decir que con Anglada yo tuve una amistad bastante seria, bastante seria, y tú sabes, hubieron muchos también, estaba Bombón Salazar, el difunto Bombón Salazar, en paz descanse, tú sabes, así con Salazar me llevaba bastante bien, por mencionar algunos, pero yo me llevaba bien con todo. Tenía mucho. Con Duquesne, con Mayavilla, con todos los peloteros me llevaba bien, sinceramente. ¿Qué era lo que más te desconcentraba dentro del terreno? Lo que más me desconcentraba dentro del terreno. Nada. Tercero, lanzadores
Bueno, me das uno en Cuba y uno acá en las Grandes Ligas. Lanzadores más complicados que enfrentaste en tu carrera. Lanzadores más complicados que enfrenté en mi carrera. Te voy a decir, aquí en Grandes Ligas fue Jimmy Key. Wow. Jimmy Key es Sutro. Parece que tenía problemas con Sutro. Me parecía que estaba mirando a Steve Carlton todavía. Jimmy Key. Y en Cuba. Buscarte uno. Más difícil. Bueno, había muchos pitchers buenos en Cuba en aquel tiempo. Estaba Vinero. Sí, pero Rogelio. Sí, Vinero, Rogelio, Macarrero, Papá Pérez, Papá León, Pérez Pérez, toda aquella gente, ¿no? Pero así que tú sabes que yo tuviera que descifrar a Jesús Guerra. Jesús Guerra. El defensa de Jesús Guerra. Puede ser que nosotros nos despertábamos el mejor pichero de Cuba. Ya. Claro. El pichero más flojo era el de los industriales. ¿Regresarías alguna vez a vivir a Cuba? ¿Eh? Esa se responde si sí o no. No te oí bien. La quinta. ¿Qué hiciste con tu primer salario de Grandes Ligas? Con mi primer salario de Grandes Ligas compré una casa. Compraste una casa. Wow. Sí, ¿cuál es la actividad preferida de Garvey fuera del béisbol? La actividad mía preferida fuera del béisbol. ¿Qué es lo más te gusta? Pues sinceramente la actividad es salir, disfrutar la familia, disfrutar mi familia cuando estoy aquí en la casa. Tú sabes que salimos a comer y tomamos otro traguito, cervecito, una cosa así, un vinito, pero esas son mis algo que te faltó, que crees que te faltó en tu carrera como beisbolista. Algo que me faltó. ¿Qué crees que te haya faltado? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Cambiaría el swing. Cambiaría el swing que tenía cuando llegué a Grandes Ligas por el que tenía en México. Wow. Porque ahí cuando llegué a México, es decir, no el swing, sino la posición del bat. El swing siempre fue el mismo, pero la posición del bat. Ahí esa posición del bat me la cambió Tony Oliva. Señor Tony Oliva, a quien le agradezco muchísimo por eso. Y ahí, pues, al cambiarme la posición del bate, pues yo daba mis jonrones, pero ya allí ya daba 20, 28. O sea, me incrementó, salió mucho más el poder de aquí. ¿Tu recuerdo más triste dentro de un terreno? ¿Mi recuerdo más triste dentro de un terreno? Un rolling que se me fue. Un rolling que se me fue en discutiendo pasar a la semifinal en México. Wow. Perdimos juego por ese rolling. Y no, pues, por ende no pudimos pasar a la final. ¿Tu mejor día como bateador? ¿Mi mejor día como bateador? Sí, el día ese que ya estaba, que estaba incontrolable. Si tú me estás hablando de Cuba o de Estados Unidos. En tu carrera, un día que hayas estado. Un día que estaba incontrolable estaba. Bueno. Aquí un día, un año, el año que batí de 5-4 contra el Chicago White Sox, que empujé como 5 carreras. Ese es uno. Después de Grandes Ligas. Y en México. En México que di 3 honrones, empujé 11 carreras en un juego de 7 innings. ¿Conteo favorito para batear? ¿Conteo favorito para batear? 0-0. Cuidado con la primera bola. ¿Cuántas veces has ido a Cuba luego de tu salida en 1980? 2. Has ido 2. ¿Qué representó para ti convertirte en el primer cubano que jugó Serie Nacional y llegó a Grandes Ligas? Bueno, para mí eso fue un orgullo, eso es una cosa que yo nunca la voy a olvidar. Es decir, siempre tengo ese orgullo de que salimos a lo desconocido, porque cuando estábamos en Cuba nosotros no sabíamos nada del béisbol de Grandes Ligas. Es decir, oíamos hablar de algunos peloteros, Roberto Clemente,
Willie May, el otro, pero no sabíamos nada, sinceramente, de cómo se jugaba el béisbol aquí en Grandes Ligas, pero tuvimos esa suerte de jugar contra los peloteros profesionales en un viaje que salimos nosotros a Venezuela y a México. Ahí fue la primera vez que nosotros topamos con peloteros profesionales. Nosotros no sabíamos lo que íbamos a esperar, es decir, no se sabía cómo jugaban ellos, ni si nosotros estábamos a la altura de ellos o ellos estaban a la altura de nosotros. Es decir, ahí fue una prueba grandísima para nosotros jugar con los equipos de México y con el equipo de Venezuela, que estuvo ahí, había muchos peloteros profesionales ahí de Grandes Ligas. Estaba David Concepción, Baudilio Díaz, Luis Salazar, un montón de peloteros. ¿Cuál fue el jugador de béisbol favorito de Bárbaro Gabbay? ¿Jugador de béisbol favorito mío? Sí, el jugador que tú decías, wow, quisiera parecerme a él. Bueno, en aquel tiempo, en Cuba, Pedro Chávez. Pedro Chávez. ¿Y acá? Aquí, Tony Pérez. Wow. ¿Por qué llevabas el número 27? ¿Por qué el número 27? ¿Tenías algo con ese número? No, simplemente ese fue el que me tocó. El que te tocó. Me tocó cuando llegué a Grandes Ligas. Ese fue el que me tocó. ¿Y lo seguiste ahí? En Cuba sí jugaba con el 17, con los industriales. Con el 17, ese sí era el número, tú sabes, nosotros somos religiosos. Seguro. El 17. Seguro. El equipo Cuba era el 18 porque fue el que me tocó también. Y el último toque de bola, que con este terminamos, de un mensaje final de Bárbaro Gabbay que tengas para todos los seguidores de Cuba y fuera de Cuba, cómo quisieras que te recordaran en toda tu vida, como ha sido en tu carrera como persona, un mensaje final que tengas. Bueno, yo sinceramente le agradezco mucho a todo el pueblo de Cuba y a toda la afición beisbolera que se comunica con tu programa y con algunos otros programas que me han visto en varias entrevistas. Y sinceramente ellos han visto el tipo de persona que soy, de la manera que la gente habla de mí. Y no es porque hablen de mí, porque no me lo haya ganado que hablen de esa manera de mí. Es decir, he sido una persona que desde que llegué aquí a los Estados Unidos, que firmé como pelotero profesional, nunca le di la espalda a ninguno de mis amistades. Es decir, siempre fui sincero, sencillo, tratando de ayudar a todo lo que ha estado a mi alcance, que he podido ayudar a alguien. Es decir, que me recuerden como un pelotero que trató de ayudar siempre a todos sus semejantes, ¿no? Exactamente, así como coachando. Coachando es que yo le agradezco mucho a todos esos muchachos que se pusieron bajo mi tutela y han tenido la oportunidad de jugar en Grandes Ligas y me han agradecido siempre que siempre he tratado de dar lo mejor para ellos y que voy a seguir tratando de dar lo mejor para ellos y tratar de ayudar a todas las personas que están alrededor mío de la mejor manera posible que esté a mi alcance. Es decir, que soy una persona sencilla y lo que está mirando eso es lo que ve. Ahí sí. Tenemos unos saludos de Odrizamet de España, todo el piche cubano y Corea. Saludos a Bárbaro y para ti, Fran, saludos de España. Bueno, pues Bárbaro. Ese estuvo también nosotros allá con los Tigres. Los Tigres ahora de Aragua estuvo un ratito allá, Odrizamet. Bueno, saludos, Bárbaro. Gracias. Te agradezco inmensamente que hayas sido. Que hayas estado como protagonista de este segundo programa de Toque de Bola. Espero que no sea la última vez que hablemos, conversemos sobre tu grandiosa carrera. Gracias. Un abrazo grande y tú sabes, nos estaremos viendo muy próximamente. Y señores, bueno, así termina el segundo programa de Toque de Bola. Estuvimos con Bárbaro Gabbay, pelotero cubano, mito de los años 80, que demostró que el sueño no era imposible, sentó el camino para muchos de los peloteros cubanos que han llegado a las Grandes Ligas. Ya la cuenta va por 219. Gabbay fue uno de esos pioneros del béisbol cubano y se convirtió en mito del béisbol cubano. Quizá la historia, o ojalá la historia, le dé el lugar que realmente merece en todos los tiempos. Aquí, bueno, en el libro El Sueño y la Realidad, contamos parte de esa historia que sucedió a estos peloteros de los años 80, que quizá no están en un lugar de la memoria que realmente merezcan todos.
Nos vamos a volver a ver. Síganos en las cuentas de El Toque, en Facebook y en YouTube. También comparta esta transmisión si le gustó. Nos vamos a ver la próxima semana en otro Toque de Bola. Mi nombre es Francis Romero. Desde aquí los saludo a todos. Un abrazo y muy buenas noches.